Gracias por estar acá. Ya van a pasar. Un día muy emotivo. La flor de piel. Gracias por estar acá. Vamos a entrar en dos minutitos. No sé más que decirles de que agradecerles. Es para ustedes, es para ella, es para el pueblo, es despedirla en su lugar, en su magia. No sé qué decirles, ¿verdad? ¿Cómo fueron los últimos momentos de esta gran mujer de la historia de México? Como siempre, bien, estable, feliz, pícara, traviesa. Vivió los últimos 14 años de su vida en amor, en familia, en lo que todo el mundo ha tenido, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de ver el pueblo que viene? ¡Inés! Brutal, brutal. La gente es brutal. Les agradezco mucho el corazón. No me lo esperaba y de verdad, lo único que te refrenda es cuánto la gente la quiere, cuánto la gente la respeta. Vienen de lejos, vienen de Estados Unidos, vienen de McAllen. Hay gente que está desde las 6 de la mañana. Híjole, es brutal, es brutal. ¿Qué es lo que va a pasar al final del día con este teatro que es? Pues sigue funcionando, es un teatro, tiene que seguir funcionando y es lo que ella siempre quiso. Es el tesoro más grande que ella ha tenido. El amor que le tiene este lugar es brutal y va a seguir siendo el frufru por siempre. Habría una obra que... No lo proceso, pero hoy está fuerte. ¿Tienes planeado hacer una obra aquí próximamente en homenaje a...? Muchas, sí. No sé, no he pensado eso. ¿Remodelarlo? Digo, hay un, si hablas de testamento, hay un testamento. Digo, no sé algo más. El teatro sigue siendo teatro. No sé qué más comentarte de esa parte. ¿De qué va a pasar con todas las cosas y las obras que tenía la señora? Ya, Inés. Híjole, es brutal. O sea, nací aquí, yo nací aquí, en el departamento 24, de aquí arriba. Mi papá administraba el teatro hace 42 años. O sea, imagínate todo lo que... Mi tía estuvo, mi bautizo, en mi primaria, en mis vacaciones, en mi adolescencia, cuando me gradué de la universidad, yo viví con ella, cuando me gradué mi vida, viví en México. O sea, ha estado todo en mi boda, conocieron mis hijos, o sea, es tu vida. O sea, mi abuelita, su hermana, falleció... Hace muchos años, yo tenía 12, 13 años. Entonces, se vuelve tuya, ¿no? A las cámaras. ¿Qué significa para ti hacer este homenaje? No, hacemos para acá, Luis Felipe, porque significa, antes... Perdón, significa todo. O sea, yo le estoy entregando el corazón acá y ustedes lo están haciendo más grande. El corazón que yo le puedo dar es grande, pero ustedes lo hacen más grande. La gente que está allá afuera, que ahorita salí a saludarlos, agradecerles que estén en el sol. Qué bárbaros. O sea, es los mensajes, las llamadas, las anécdotas. Híjole, te pone la piel chinita. Luis Felipe, si quieres, ¿sus cenizas nos pudieras compartir? A las cámaras, bro. En los últimos meses de la señora Irma Serrano. Como siempre, lo contesté hace un ratito, ella siempre fue feliz, siempre fue pícara, siempre fue... Ella decía que era floja, que le encantaba estar en su hamaca. ¿Hay inmuebles que se tengan que recuperar? Sí, pero no es un tema. Sin duda, oye, no habrá ni hay una mujer igual que ella de controversial y de todo lo que así nos tenía acostumbrados, ¿no? Irma Serrano fue una mujer libre, fue una mujer de convicciones firmes, fue una mujer que a todo lo que se metió lo transformó, fue irreverente, fue única, no le tenía miedo al que dirán, se metió a la política, fue la primera mujer chiapaneca en ser senadora de la República, fue la primera mujer o de las mujeres que abrió el teatro para la comunidad LGBT, fue, o sea, a lo que se metía transformaba y esa parte... Imagínate. ¿Se puso en contacto ya contigo el presidente de la República? ¿Tenían muy buena relación? No, y yo sé, a mí me lo ha dicho personalmente, he tenido la oportunidad un día aquí enfrente que tuve el primer de saludarlo, en Comitán estuve el primer de saludarlo hace algún tiempo, no, y ojalá lo hiciera, te lo agradecería, ahí está la foto, ahí está ella siempre lo quiso, ella apoyó al presidente desde sus inicios, las primeras campañas, y él lo dijo públicamente, o sea, la primera persona que confió en Andrés Manuel López Obrador se llama Irma Serrano. La primera persona que final, yo aquí arriba tengo, perdónenme, tengo cajas de su publicidad de esa época, teniendo una amistad, un cariño. Tendría que ojalá regresar un poco del cariño que le dio ella en vida, ¿no? Lo respeto, yo respeto mucho a mi presidente. ¿Se han acercado mucho, instituciones pero a ti no ha para nadie? ¿Se han acercado instituciones a ti para homenajes o...? Nadie. Bueno, la sociedad en temas de que quieren hacer en ciudades, en municipios, en cosas de esas, sí, la ciudad. Instituciones de gobierno,
ninguna. Sé que tenías planes con ella de regresar a la televisión, a cosas así, al proyecto, antes de que falleciera. ¿Vale? ¿Algo que quedó, algo que quedó pendiente? No hay nada. ¿Quedó algo pendiente, Luis? No hay nada. ¿Series? A lo mejor hacer la vida de la Serrano. Sí, hay una propuesta seria de hacer una serie. Yo se lo pregunté dos veces. Ajá. Una me dijo, no, mi vida ya es muy pública. Y la segunda me dijo, ok, si tú quieres, que se haga bien. Pero no hay acercamiento. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué serio quieres? ¿Serio no? ¿Lo harás? ¿Tú qué quieres, Luis? Si hay algo serio, sí. Yo, perdónenme, payasadas. Oye, no voy a hacer. ¿Quién te gustaría que lo interpretara? A las cámaras. Ustedes saben más del medio. Se ha hablado de personas. A mí me fascina cómo se vería, no sé, Bárbara Mori, cómo se vería Belinda. Pero pues no depende de mí, digo. Luis, ¿qué mensaje le mandas a la gente que te apoya a través de... A las cámaras, por favor. ¿Fuiste la única persona que no se quiso aprovechar de doña Irma? No, en los últimos... A las cámaras, por favor. ¿Qué te digo? Gracias. O sea, es que no puedo dar otra cosa que gracias, que es honrar a tu familia. Cuando es tu familia, pues por la familia uno da todo y trasciendes más allá. ¿Qué aprendizaje te dejó el cuidarla y el estar aquí al frente de esto? ¿Aprendizaje en tu vida, tal vez? ¿Cuál sería? ¿Qué aprendizaje me dejó? A disfrutar el momento. Cuando yo recuperé el teatro físicamente, la traje y el teatro estaba empolvado, sucio, humedad, estaba en muy malas condiciones. Y ella entró, la senté a la mitad del escenario, y le dije, ¿cómo lo ve? Todo tétrico. Y me dijo, precioso, mira esos palcos, mira esos colores. Y yo veía polvo por todos lados, no podía respirar. Digo, oiga, pero, hijo. Digo, pero hay que, se voltea, me toma la espalda y me dijo, disfruta el proceso. No tienes idea cómo compré yo el teatro, en qué condiciones estaba. Mira lo que es ahora. Y me enseñó que hay que disfrutar el proceso. Hay gente que tiene prisa, yo tenía prisa por ya abrirlo casi el otro día. No. Lleva más tiempo el que uno quisiera, pues sí, pero pues hay que hacer las cosas bien y como ella me las... ¿Qué vas a extrañar de ella? ¿Serás tú quien se quede al frente de todo lo que dejó la señora Irma? No. De entrada, digo, del teatro, todo lo que tenga que ver con el mueble, hasta ahorita yo, pero ya las cosas se pondrán en orden en su momento y las decisiones se tomarán después, pero al día de hoy sí. ¿Dejó en orden su testamento, todos sus papeles, los dejó en orden? Sí. ¿Su herencia, sus joyas, sus cosas que le quedaban? Lo que le quedó es que le habían robado mucho y es público que le robaron prácticamente todo, pero lo que pudimos recuperar, que fue el teatro, que fueron algunas cosas, está en orden, hay un testamento y espero que todo salga bien. ¿Para Sara qué se hará? ¿Qué es lo que hay? Pasar, pasemos si quieren y va a entrar la familia, va a estar ahí, va a haber música, van a empezar a entrar la gente de que quiere venir a despedirse de ella, y al final va a haber una misa. La misa en Chiapas habrá algo, quizá algún monumento, una estatua, una calle en su nombre. No hay algo todavía, o sea, hay pláticas, pero serios. No. ¿Quién se va a quedar con los restos de la señora? En su casa. Allá en Chiapas. Sí. ¿La misa a la hora aproximada? ¿La misa a la hora aproximada? Todos de verdad. ¿Buscarás algún homenaje en Bellas Artes? Pero yo no busco homenajes en ningún lado, yo creo que ellos tienen que hacer. Claro. El ir a pedir, denme un homenaje, se me hace muy bajo. Pero si lo hago, por eso se lo hago acá, porque para mí lo simbólico es acá. Si Bellas Artes o cualquier otro lugar le quiere hacer, no, pues que lo hagan, que lo inviten, que lo promuevan, pero la iniciativa tiene que ser de ellos. ¿Y ha habido alguna iniciativa por parte del IMBA? De nadie. Gracias. Gracias. Lo sentimos mucho. Win. Hasta luego.